Javier Mota y hoy estamos saliendo aquí temprano en la mañana para hacer una prueba de manejo en la carretera, no en la pista lamentablemente, del nuevo Alfa Romeo 4C. Este es el primer modelo con el que la marca italiana está haciendo su regreso a Estados Unidos. Estuvo acá durante algunos años y hace unos 20, 30 años desapareció. O se fue del mercado de Estados Unidos por problemas de logística, por problemas quizá de calidad también. Y bueno, ahora está de regreso de la mano del grupo Fiat Chrysler. Y este 4C, vamos a empezar por el nombre. La designación 4C corresponde a un homenaje que se le hace a los modelos 8C y 6C. De la época de la década de los 30 y los 40, autos deportivos de carreras que tenían motores de 8 y de 6 cilindros. Bueno, ahora estamos en este, en el 4C, un auto totalmente deportivo. Es legal para manejarlo en las calles, cumple con todas las regulaciones, pero desde el diseño que se puede ver, el diseño exterior es sumamente agresivo, un perfil bajo. Las llantas de 17 pulgadas en el frente, 18 en la parte trasera. Está fabricado con un monocasco de fibra de carbono, con lo cual le da una relación de balance entre el peso y la potencia realmente impresionante. Y es un deportivo de verdad. Por su construcción tan ligera, no llega a las 2000 libras de peso total. Han eliminado prácticamente todo lo que es posible eliminar para un auto de producción regular, para quitar el mayor peso posible y permitir que la potencia de este motor de 1.75 litros pueda desarrollarse al máximo posible. Este auto en realidad ha sido diseñado para correrse en pistas, porque aunque, como decía, es un auto totalmente legal para conducirlo en las calles y carreteras, realmente donde se puede apreciar todo su poder, toda la agilidad que puede tener un auto tan ligero, tan compacto, de perfil tan bajo, es en una pista de carreras. Hoy no tenemos esa oportunidad, pero vamos a salir a la calle y a las carreteras aquí alrededor de Miami para simplemente demostrar algunas de las cualidades que tiene con su otra personalidad, que es el auto, quizá no de día a día. Este auto es uno de esos caprichos que algunas personas tienen el privilegio de poder cumplir. Y obviamente no es un auto para todos los días, no es muy práctico. Tiene un pequeño espacio en el maletero de atrás del motor. Y por ejemplo, esto es todo lo que cabe en la guantera. En realidad es un espacio muy 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 compacto. En realidad sí es una guantera, se pueden andar los guantes y quizá la billetera, pero mucho más, nada extra ahí. Así que vamos a salir un poco aquí y seguimos conversando sobre el nuevo Alfa Romeo 4C. Bueno, aquí estamos y como se pueden dar cuenta por el audio, este es un auto en que la cabina en realidad no es nada silenciosa. Todo lo que se escucha es el motor, que está inmediatamente aquí atrás de los asientos. Sin embargo, hay que tomar los autos por lo que son. No se puede criticar a este auto porque tenga una cabina ruidosa, porque efectivamente es un auto muy ligero. Tiene el techo de lona, esta es la versión Spider, el techo de lona muy 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 ligero, apenas tiene un grosor mínimo. Y bueno, es un auto deportivo. Aquí podemos escuchar el rugir del motor. Tiene tres tipos diferentes modos de manejo: el Comfort o el normal, luego el Sport o el Dynamic On. Ya está prendido, ahí se ilumina el tablero con la pantalla anaranjada. Y luego también tiene la posibilidad de manejar con las paletas de cambio aquí y operar la transmisión de forma manual. Este tipo de transmisiones con las paletas detrás del volante son muy prácticas para los pilotos de verdad muy experimentados en la pista, donde pueden controlar exactamente los cambios como más se sienten a gusto tomando las curvas, sobre todo de entrada y de salida. Pero
Realmente la transmisión automática cumple esa función mucho más eficientemente cuando estamos manejando, como por ejemplo aquí en esta situación de carretera normal en las calles. Operación de remover y volver a colocar la capota no es la más fácil del mundo, pero tampoco la más complicada. Tiene un par de seguros de cada lado de la ventana y dos más al frente sobre el marco del parabrisas, y una vez que realizas la operación dos o tres veces realmente no es tan complicado y se puede disfrutar, aunque hay que también tener en consideración que las lluvias repentinas, sobre todo aquí en Miami ahora que está empezando el verano, bueno, hay que estar preparados para hacerlo rápido y no mojar. Otra de las cuestiones únicas que tiene este Alfa Romeo 4C es que la transmisión, todo se opera desde aquí, desde esta serie de cuatro botones, neutral, primera. Bueno, apreté ahí por error las luces de emergencia, como decía, neutral, primera, automática, manual y reversa. Así que no hay palanca porque también prácticamente no hay mucho espacio para la operación de la transmisión automática. Aquí teníamos, como decía, las luces de emergencia, el control de los espejos, las ventanas, y este es el selector de modo de manejo. Como podemos ver acá, Dynamic, que se prende la pantalla color naranja, y después se pueden hacer los otros modos de manejo. Ahí está en neutral y ahí está en la versión automática. Bueno amigos, estas son las principales características de la Alfa Romeo 4C Spider. Así que terminamos la prueba de manejo aquí por Miami, muy breve. Lamentablemente no pudimos ir a una pista, pero continuamos ahí disfrutando aquí el sol. Poco que hay en Miami, pero como siempre es mejor tener la precaución y usar una gorra. Yo soy Javier Mota y los espero muy pronto aquí en Auto 060.